Dado el plano, sí, 2x menos 3y más z igual a 0. Bien. Y la recta es de x menos 1 partido 1 igual a y menos 2 partido menos 1 igual a z más 1 partido 2. Busca un plano. Dice, halla la ecuación del plano que contiene la recta r y es perpendicular al plano pi. Contiene esta recta y es perpendicular a esta. Entonces, como tiene que ser perpendicular a esta, saco el vector director del plano pi, perdón, el vector normal del plano pi, que es el coeficiente de x y z, 2 menos 3, 1. De aquí saco el vector director de la recta. El vector director de la recta es 1 menos 1, 2. Y me falta un punto para definir el plano. Cojo un punto cualquiera de la recta, que puede ser 1, 2 menos 1. Y ahora hago el determinante, ¿cómo era? Era poner un vector director, el otro vector director y x menos los coeficientes del punto. Y esto te da la ecuación del plano que es perpendicular a este y que contiene a este. ¿Por qué contiene a este? Porque tiene el mismo vector director y pasa por un punto de la recta. La contiene, con que tenga un punto, Eso es como contiene a la todo. multiplicación, ¿no? Esto es un Porque cuando se determinante. multiplican, ¿El qué? ¿El qué? sale la perpendicular, ¿no? Por eso. No, ¿el qué es esto? No, Eso es como una de multiplicación. aquí sale la ecuación del plano que tú estás buscando. Para saber la ecuación de un plano, tú puedes coger el primer vector director, el segundo vector director del plano y un punto aquí. Teniendo el vector, un dos vectores directos y un punto, sacas de aquí la ecuación del plano. La teoría.